Para mí significa alegría de que reconozcan mi trabajo, que lo hago con mucho cariño para todos los niños de España. Creo que será porque me lo merezco. Mis compañeras me alentaban mucho a que yo podía ganar algo, pero la verdad es que yo no decía cero posibilidad, porque hay muchas niñas que son muy buenas. Es motivador, porque después ya del premio uno hace, yo creo, el trabajo mucho mejor, porque lo hace más contenta, más alegre, porque sabe que hay alguien que lo va a reconocer después. Es importante porque este es mi primer trabajo como educadora. Entonces es súper importante que se valore todo lo que estoy haciendo. Yo venía por unos meses y ya cumplí 6 años y hasta ahora no me he dado cuenta cómo pasó el tiempo. Y simple, la única respuesta que puedo dar es porque me gusta lo que hago. Que eso te motiva a seguir adelante y te das cuenta que no vas marcando el paso, sino que siempre mirando más allá. Y que te premien así, igual te sientes bien, te sientes que en realidad te evalúan con lo que tú das, con lo que tú entregas. Y eso es muy importante para cada persona que trabaja en mi familia. Estoy muy orgullosa de trabajar en Vitamina, muy contenta. Y seguiré trabajando por siempre, yo creo, ahí en Vitamina. Me siento muy bien al recibir algo y gracias a Vitamina porque te valoran tu trabajo, el trabajo que haces durante todo el año o durante pocos meses en un jardín. Eso me encantó, me gusta cómo trabaja Vitamina. Los Trapenses surgió de las cenizas, literalmente. Es un centro que mejoró rotundamente el servicio, consolidamos un equipo bien potente, junto a Nelly Reckman trabajamos en el liderazgo, mejoramos cada una de las cajitas de responsabilidad y además llegamos a nuestras metas. Fue un esfuerzo bastante arduo, pero una meta súper lograble, un trabajo bien de proceso. El equipo feliz, orgulloso, porque de verdad esto fue un esfuerzo. Nos sacamos la mugre, de verdad fue un trabajo bastante arduo. Las niñas estaban orgullosas porque todo esfuerzo vale la pena. Yo siempre les decía, niñas, esto va a ser recompensado y ese era el minuto. Las niñas lo tomaron con mucha alegría y fue un reconocimiento, la verdad, bastante significativo para ellas. Hoy en día ellas cada vez quieren hacer las cosas mejor para que sigan siendo nominadas para las próximas ceremonias. Yo creo que para cualquier persona que te reconozcan lo que tú estás haciendo y que lo estás haciendo bien, marca el día a día, porque si no te reconocen, muchas veces crees tú que estás haciendo las cosas mal. Entonces, que te reconozcan es una instancia muy, muy buena y muy gratificante para todas nosotras que trabajamos en la compañía. Evelyn Soto, directora de Vitamina Alonso de Córdoba. Yo me siento súper gratificada en Vitamina de los 6 años que llevo en esta compañía. He aprendido mucho, me ha dado muchas herramientas para mejorar mi desempeño, para ser una profesional que aspira siempre a hacer bien su trabajo. Siempre trato de traspasar eso a las personas con las que trabajo, ya sea mis pares o las personas que están a cargo mío, que en realidad cada vez que uno hace bien su trabajo puede obtener una recompensa, ya sea desde el reconocimiento de los niños, el reconocimiento de los papás, el reconocimiento de los pares, como también estas instancias que son más formales, como son las ceremonias de reconocimiento, donde se refleja todo el trabajo que uno ha hecho durante todos estos años. Ana Urduña, manipuladora de Vitamina 2. Yo no esperaba ganarme este premio, pero sí había como bromeado mucho de que yo iba a ganar ese día, que iba a ir muy, muy linda porque tenía que subir al escenario. Estábamos comiendo cuando escuché mi nombre y mis compañeras me abrazaron, no me dejaban salir y yo no hallaba para dónde ir. Pero emocionada, muy nerviosa cuando subí al escenario, muy nerviosa. Me siento genial. Para mí haberme ganado este premio significa que Vitamina está reconociendo el trabajo que hacemos día a día, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, la responsabilidad. Me siento tremendamente feliz de haber sido reconocida en esta loable labor que hacemos cada día. Me siento reconocida, siento que Vitamina es un lugar donde uno puede progresar como profesional, puede crecer en todo ámbito, personal, laboral, social. Me siento muy feliz trabajando en este lugar.
Gemma Marchand, técnico de Vitamina San Sebastián. Estábamos conversando y de pronto dicen mi nombre. Yo me puse muy nerviosa, subí, me tiritaban las piernas. Cuando llegué al escenario, nombraron a dos compañeras más. En ese momento, dicen, la ganadora es Gemma Marchand. Y yo me sorprendí, me tapé la cara, no lo podía creer. Pero estaba muy feliz en ese momento y emocionada a la vez, ya que vieron todo el trabajo que uno hace durante el año y con el amor y el cariño y pasión que tenemos hacia los niños. La verdad, no me lo esperaba. Y el centro ganador, como mejor centro educativo, es Vitamina Clínica Dávila. Esto demuestra que todo el trabajo que hemos hecho durante el año 2014 valió la pena y en realidad trabajamos con pasión, que es lo que nos mueve, y entregarle educación a nuestros niños. Tenemos una mayor expectativa también para todos nuestros apoderados y nuestros niños, y que en realidad no queremos decaer en esto. Queremos ojalá ser siempre el mejor centro educativo Clínica Dávila.